resultados los chamacos todavía Devuélvanlo robado yo oigo yo digo los comentarios hey good night teacher hey hello there good night good evening everyone um so welcome back devuélvanlo robado nos quitaron el partido ¿eh? de estaban hablando no me es imagino que no si sí, escuchás sí, Fidel sí. todavía quejándose ya yeah, ya yeah, dice bueno este el, A ver, vamos a ver cuando se una Daniel. Ya le vamos a decir que para el miércoles lo tenemos que, pues iba, bien activo ahí. Narración así en el lenguaje de señas. Hasta el miércoles tenés Daniel para aprender. Ok, uh, welcome back, welcome to another class. Hoy vamos a continuar con el proceso. Vamos a estar aprendiendo, ¿verdad?, acerca de una promesa que les hice hace una semana acerca de los números. Vamos a hablar de números más allá de la frontera del 10, um, que pues por lo general esos números se utilizan, ¿verdad?, para hablar de cosas como las edades, por lo tanto el tema eh, pues anda alrededor de eso, ¿verdad?, alrededor de la, de la edad, pero no necesariamente esos números se utilizan solo exclusivamente para hablar de las edades, ¿verdad? Eh, eso mismo también tendrá que ver un poco con el tema del estrés, que en inglés, si ustedes se han fijado, las palabras, o sea, no hay palabras que tengan que tengan tilde, verdad, como en español. En español tenemos esa fuerza de voz que se coloca cuando utilizamos una tilde, en cambio en inglés esa función no existe. En inglés existe algo que se llama stress, que creo que pues, ya lo hemos experimentado en algún momento. Um, entonces eh, vamos a aprender acerca de eso, cómo se utiliza el stress y algunas de las ventajas que puede tener. O sea, o ¿Cómo podemos llegar a fallar si lo utilizamos mal? Porque el stress, básicamente, como les comento, es esa función, ¿verdad? La función de la tilde, donde se pone fuerza en, en la palabra, ¿sí? Y donde eh, es necesario, ¿verdad? Incluso alzar un poco la voz. Así que eso es el, el, el word stress. Y los números, casi todos ellos, tienen un poquito de word stress. Y es por eso mismo que es necesario, ¿verdad? Trabajar. Ambos temas, eh, como uno al lado del otro. Ok, por otro lado, pues lo que les estaba diciendo ahorita, eh, Daniel, buenas noches. Te quería decir que tenés hasta el miércoles para aprender lenguaje de señas porque vas a estar narrando el partido ahí, ¿verdad? Lenguaje de señas. Así que, ajá, curso intensivo. Mañana en el camión te quiero todo el rato. Si andás en camión, no sé, pero si andás en el camión, ahí todo el rato va practicando. Ok, vamos a aprender. Va. Solo que si, si, andas, si andas. ¿De dónde es que es que trabajas? O sea, ¿en qué zona? Eh, en la zona norte. Norte. Ah, pues tal vez no hay mucho problema y No creo que te vayan a bajar si te van haciendo señas ahí todas raras. Si no, pues igual en la casa puedes practicar. No, este, bueno, eso es otro tema. Eh antes de iniciar, hoy sí quiero quiero preguntarles uh, a ver con quién iniciamos este día. Aníbal, veo que viene con buenos ánimos, Aníbal. So tell me, Aníbal, how was your weekend? How was your weekend? Ah, con frío. Uh, El micrófono está apagado todavía, Aníbal. There we go. I'm sorry. No how, te entendí. How was the weekend? ¿Cómo estuvo el fin de semana? Mm, pesado. Okay, so, no, podemos decirlo heavy. heavy. O sea, se puede decir de esa forma ya que, ajá, o sea, cuando hablamos de una descripción de cosas así que son como pesadas, tanto en, en cuestión de, um, de peso. O sea, real, ¿verdad? El peso de algo, cuando algo es pesado, pesado, literal. O cuando hablamos también de cuestiones que son difíciles, como el caso de, ajá, una, de una semana o un rato difícil. O también se puede utilizar cuando algo es um, como hardcore, o sea, que es como bien fuerte, como en el caso del rock. Por eso es que ustedes alguna vez han escuchado acerca, me imagino, de eso del heavy metal, es porque, o sea, es, es un rock bien, así va, bien, bien, rápido, bien. Por eso se le llama rock pesado. Pero bueno, so heavy, a heavy weekend for Ivan. Oh. Muy bien, um, Enrique, how was your weekend, Enrique? Is what good? Good. Sí, did, you, ¿Did you go out with the family? ¿Y is well with my family? Ok, great. Um, ¿Recuerdamos recordamos qué significaba go out? Roberto Cárcamo? Go out, ir, ir fuera, algo así. Ajá, salir, como salir a pasear. Did you go out? No le no apagues el micrófono. Did you go out uh, this weekend? I, uh, yes. You did? Yes. So did? Did you go to the beach or to the mountains? No, uh, soccer. So oh, okay, cool. Ah, me gusta. Sí, ¿ve? poquito a poco. Estamos contestando ya. So you went first uh, to play soccer. That's great. Ganaron, al menos. Como No como la selecta. <laughs> pobrecito los bichos, eh. pobrecito los bichos, eh, se rebuscaron. Ok, um, let me ask Jorge, Jorge Calles, how was your weekend? Uh, we, um, we went at cinema. Oh, cool, you went to the movies. También podemos decirlo de esa forma: the movies. Ok, what movie did you see? Did you see Venom? Venom 2, yeah, I figured es que es la, la que está ahorita ahí algo caliente, ok good. Great. good feel, is it? ok, yeah. I, you know I, one friend of mine told me to go but I didn't find the time to go, but I wanted to go al rato voy a ir, porque tengo un amigo oh. que vive en San Salvador que me dijo que fuera mamá, pero voy a ir desde a, de San Miguel hasta, hasta allá, está pesado así que no, tal vez la compre por ahí en, al rato Okay. <laughs> no, nah, just kidding. Ok, so Venom, Venom 2. Yeah, I've heard good reviews about that movie. Nice. Entonces, eh, espero que los demás también, ¿verdad?, se encuentren bien, a pesar que hayan tenido fines de semana pesados, como fue el caso de Aníbal, pero igual entramos a la clase con una sonrisa, con algo de motivación, y pues vamos a intentar ahorita, ¿verdad?, aprender un poquito más de lo que sería el inglés. Bueno. Para este día vamos a terminar con el tema que teníamos ya pendiente, como les estaba mencionando, lo que tiene que ver con, disculpas, eso no era, con los números, que de hecho aquí lo tengo ya, es el syllable stress, y es como la, la primera parte, digamos, de este tema, el syllable stress, pero que vamos a cubrirlo como uno solo, ¿verdad? Muy bien, en muchas ocasiones se ve que cometemos errores pronunciando las decenas y los números que se encuentran entre el 13 y el 20. ¿sí? Antes de iniciar con eso, les voy a preguntar una cosa bastante sencilla. A ver, aquí vamos a poner una palabrita y a ver quién conoce el significado de la misma. Esta palabra de acá, ¿alguno de ustedes sabe qué significa esta palabra? No es 10. No, 10 sería así, solamente con una. Es buen acercamiento, oh. pero no necesariamente. Adolescente. O bien, adolescente. Ajá, uh -huh. Joven o adolescente, muy bien. Uh, entonces, teen, ¿verdad? Si ustedes se fijan en esta no sección, esta te... columna de, de números, todos ellos, ¿sí? Del 13 hasta el 19, contienen exactamente esa palabra al final, ¿sí? Todos ellos, desde el 13 hasta el 19. Y hay un motivo para esto. Se supone que en estas edades es cuando alguien es considerado un adolescente o un joven. O sea, ustedes hasta los 12 todavía son niños. Sí, hasta los 12 aún son niños. Pero de los 13 a los 18 es por lo general, ¿verdad? Pero ya sería muy, muy raro. O sea, ya para muchas personas el inglés es raro. Sería demasiado raro poner solamente el 19 como el único número extraño al final de ese periodo. Por lo tanto, se decidió que el 19 también iba a ser acompañado de ese teen. O sea, alguien puede decir por ahí, ¿y por qué este otro no fue one teen, two teen, para que fuese más fácil? O sea, y sería más sencillo, ¿verdad? Poder ir comprendiéndolo de esa forma. Pero es por esa premisa, por considerar que eh, la palabra teen significa adolescente y como en estos días todavía no se considera una persona, un adolescente, sino que son años extraños, por eso son los únicos dos números en todos los números del inglés, o sea, siempre que ustedes se encuentren con una cifra que incluya 11 o 12, van a tener estos dos que son los únicos que se salen de toda norma, son los únicos raros porque se supone que son los años en los cuales como humanos o como niños, somos raros, o sea que nadie nos comprende. Estamos entre la edad, ¿verdad? En la cual nos trataban como niños y la edad en la que no sabemos quiénes somos todavía. ¿sí? Entonces, eh, por eso 11 y 12 son los dos que tienen esa, esa peculiaridad. De ahí en más, vamos a encontrarnos con todos los teens. Y hablando de teen, esta es una palabra que tiene fuerza. Y aquí lo tenemos en la parte inferior, como se muestra. Vemos estas, estas pelotitas que están acá. Ellas indican dónde está la fuerza de voz en cada una de estas palabras. Si vemos el primero, 13. Sí. 13. Ahí se, se eleva un poquito la voz cuando llegamos a ese teen. 13. Diferente para 30. 30. El ri o el PY del final va como en descenso. 30. Sí. 30. Tenemos 14. 14, hacia arriba, ¿verdad? El sonido. 40, en la O, es donde se encuentra la fuerza. 40, 40. 15, lo mismo. ¿Por qué enfocarnos en estas decenas? Pues estas son las que más nos llegan a causar problemas cuando las vamos a pronunciar. Más que todo, esta. La del 13 y el 30, hay muchas personas que a veces se equivocan con ellas. Y es bastante fácil poder identificarlas. Ustedes solo fíjense... En que, o sea, los que son números, ¿verdad?, entre el 13 y el 19 van a tener esa fuerza. Y también van a sonar tin, con una N al final. En cambio, estos otros, los que son decenas, casi siempre suenan eh, solo como ri, ri. ¿sí? Ahora bien, ¿tienen ustedes por ahí papel y lápiz o no? O sus teléfonos. No sé si en sus teléfonos pueden escribir de forma así como de forma. Um, un poquito grande. Ya en un momento lo vamos a necesitar. Muy bien. Eh, antes de eso, vamos a completar todas las decenas, ¿verdad? Todas las, las, las que están dentro de, esta, de estas cantidades, lo voy a pronunciar una vez para que no se nos vayan a confundir o se me vayan a confundir más adelante. Una vez más, tenemos entonces 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19. Esos son todos los que están dentro de la edad adolescente. Ahora, con las decenas, 30, 40, 50, 60, 70, 80 y 90. Sí, esas serían las decenas. Eh, ok, aquellos que me mostraron, no, vamos a ver. Uh, Diego, ¿tienes algo en qué tomar nota, Diego? Sí, en el teléfono. En el teléfono, ok. Si lo puedes mostrar un poco en grande, o sea, si, si tienes como notas, verdad y bueno en notas creo que no se puede extender. Pero lo que vamos a hacer es que yo les voy a decir un número y donde ustedes lo puedan escribir, se si lo pueden dibujar o cualquier cosa que puedan hacer, um, o sea, si es en el teléfono les digo, verdad, o sea, lo pueden ir en notas y hacen como el dibujo ahí con sus dedos para que se vea más grande para ver qué tan bien estamos ubicándonos con los números. Eh, Diego, el número para ti sería 16. ¿Qué número es ese? Solo lo muestras hacia la pantalla. O sea, lo escribes en el teléfono, lo dibujas en el teléfono y lo muestras. Que aquí yo estoy viendo. Vamos a dibujar el número nomás, ¿sí? A ver. Uy. Nombre, solo la lucita se ve. Pero, ok, solamente era el número, Diego. O sea, el número, el número, o sea, los números, ¿sí? Vamos a ver. Um, Jorge. Jorge, your number sí. is 90. 90, vamos a ver qué número es 90. Ahí está, muy bien, 90, 90. Very good. Um, Julián. Ok, Julián, your number is 15. 15. Yo pensé que tenía que escribir lo que es el... No, solamente el número, pero ya vamos a ver más adelante otro chance. A ver, Julián, there you go, great, great job, thank you. 15. Sí, es el 15, muy bien. Um, a ver, Roberto, qué fresco te ves, dijo aquel niño. Ok, Roberto, um, 70. 70. Muy bien, ahí está, 70. Ese se puede pronunciar así, ustedes lo pueden decir 70 o lo pueden decir 70. O sea, eso no es una, una cuestión, ¿verdad? Que puede ser más la costumbre. Ambas formas deberían entenderse. Hay bastantes que son así, como por ejemplo el 20. Hay personas a veces, o sea, ustedes no le hagan caso a sus, a sus primos que vienen de Estados Unidos y se le vienen picando que dicen 20 o 20. O sea, cualquiera de las dos vale. Eh, digamos, en el lado de Inglaterra así casi siempre van a escuchar más que se pronuncia 20 para todas estas thirty, 40 o sea ellos usan mucho más el sonido de la T en que en Estados Unidos ya les dije verdad que es bastante común que la T suene como una R, o sea por lo mismo de, de tratar de acelerar la pronunciación de las cosas suena 20 thirty, 40 fifty, six, bueno esos dos esos ahí no verdad porque el sonido anterior a la T es un sonido muy suave entonces sería raro decir fifri entonces por eso mismo esa T si sí funciona como, como o suena como una T en el caso del del, del 60, lo mismo o sea sería raro decir sixty verdad o sea enredoso sería por eso mismo se dice siempre sixty pero si el sonido anterior a la T es un sonido fuerte ahí sí verdad seventy o seventy o sea la T en este caso incluso se evoluciona a sonar como si fuese una N no necesariamente solo una R sí porque suena seventy seventy no seventy Um, luego 80 y 90. Muy bien. Una persona más. A ver, Enrique. Um, your number is 14. Ahí está. 14. Very nice. Muy bien. Lo único que quiero es que nos aseguremos bien, ¿verdad? La diferencia que existe entre la forma de pronunciar esos números, los que están en la decena del 10 y el 20, y los demás que son las decenas principales que vamos a estar utilizando. Luego, ahora bien, el inglés tiene un patrón pasando del 20 que se sigue hasta llegar a 100, y luego lo único que sucede es que se repite. Ustedes llegan a 100 y empiezan otra vez con lo que aprendíamos la semana pasada, ¿verdad? Um, sí debemos aprender cómo se pronuncia, ¿verdad? O cómo se dirá 100. Eso se dice 100 o también ustedes pueden decir 100, ¿sí? 100 o 100. Um, otra de las cosas que puede suceder cuando llegan a 100 es que pueden decir 100 en 1 o solamente pueden decir 101. Y así se sigue el patrón. Es, ese patrón que les menciono en, inicia, ¿verdad? Desde el 1. O sea, llegamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y luego llegamos hasta acá. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. De ahí en adelante, lo que nos debemos aprender bien son las decenas. Ustedes, si saben ya cómo se dice 20, ustedes ya pueden decir básicamente todos los números entre el 20 y el 30. Si saben cómo se dice 30, podrán decir todos los números entre el 30 y el 40. Aprenden cómo se dice 40, podrán decir todos los números entre el 40 y el 50. Y así sucesivamente. Porque todos lo único que va a suceder es que se van a escribir, ¿verdad? Eh, así, justo la decena y luego el número del 1 al 9, ¿cómo va a corresponder? Para el 20, va a ser fácil: 21, 22, 23, 24, 27. Oh, wait, sorry. Uy, 25, 26, 27, 28, 29. Ok. Entonces, luego llegamos aquí. Estos son los bordes que nos podemos llegar a encontrar. O sea, en el proceso de aprenderse los números, estos serán los únicos bordes que encontremos. Las decenas o esos cambios, ¿verdad? De, de patrón. El 30, ¿sí? 30, 30. Recordamos que estos, estos, estos TH es así, el que está en 23 um, y en el 30 suena como si fuese una Z. Por eso para nosotros sobre todo para nosotros los salvadoreños y más que todo para aquellos que somos de aquí de este lado del EMPA, nos cuesta más decir verdad este tipo de esta decena. La decena entre, entre el 30 y el 40 es difícil porque tenemos que pronunciarla como con una Z, todos los números. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37. 38 y 39, hasta me cansé de hecho haciendo eso, porque como pues no es la costumbre de uno hablar, hablar bien. Eh, pero esta entonces es la decena principal que a veces nos va a, a causar problemas y como les comento, es en donde existe también el mayor error eh, de decena a, a número juvenil, por decirlo así, entre el 13 y el 30. Esos son los dos que más se tienden a confundir. Pero ustedes ya saben bien, ¿verdad? Que cuando estamos hablando de 13, van a tener que escuchar bien que se escucha con una N al final. 13, ¿sí? Ese entonces significa que es 13. En cambio, si escucho 30, un sonido suave con una I nada más al final, significa que alguien está diciendo 30. Les digo porque a veces pasa, que yo le digo a algún estudiante, ¿verdad? Um, 34, y escriben esto así. 134. O sea, porque escriben el 13 y el 4. Y es como que eso no, no va de esa forma, ¿verdad? 34 es solamente 34. Muy bien. Um, una vez más, cuando ustedes llegaron a 39, deberán recordarse acerca del 40. ¿Sí? Comienzan, ¿verdad? Con 40, 50, o sea, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49. Um, pero para que tengamos una mejor práctica, vamos a escuchar ahorita. A ver, ah, José. José también está, está algo, algo ahí en Chile. Así que José, José nos va a ayudar con la decena entre el 60 y el 70. Solamente esos 10. ¿Cómo sería 60, 61 y así? 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 69. 78 y 69. Muy bien, ¿y 70? 70. 70, muy bien, ok, Super. buen trabajo. Um, para ayudarnos del de 70, desde ya del 70 hasta 80, eh, esta noche nos va a ayudar Yancy. ¿Cómo llegamos, cómo serían los números Yancy entre el 70 y el 80? Buenas noches. Nine -nine. 71, 72.

79. 77. <laughs> ah, de verdad. Sí, <laughs> 77. Uy, yo no comí. Sí, pero está bien. Eh, está bien. Ok, entonces, lo que les decía anteriormente también, Yancy, que o sea, el 70, usted lo puede decir así, no hay problema, o también se puede decir 70, ¿sí? 71, 72, 73, como si fuese con una N, ¿verdad? Para que sea como más. Uh, se más facilito, ¿verdad? Ajá, suena yeah. más fácil y más pasivo, digamos, el sonido. Ok, Gámez. Um, y hasta, hasta acomodándose los lentes, a esta Gámez ya Gámez, llegando entonces del 80 al 90, ¿cómo, cómo llegamos del 80 al 90, Gámez? 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89. 90. 90 o 90, 90. Sí, ese 90 es bien británico, digamos, pero está bien. 90, 90 o 90. 90, ajá. 90, sería más común. 90. Para 90. este lado del charco sería más común 90. Así como también sería más 90. común decir 80. Sí. 80. 80, ajá. 80. 81, 82, 83. Pero, o sea, es bueno que ustedes estén pronunciándolo así con la T, ¿verdad? Um, pero, pues sí, cuando ustedes encuentren a personas que lo digan así como con R, uh, no se vayan a asustar, o sea, porque es como lo más común. Muy bien, luego entonces tenemos de 90 hasta el 100. Del 90 al 100, ¿quién me ayuda así de manera voluntaria, sin tener que llamarlo? Yo. Julián, ok, uh, Julián. 91, 92, 93, 94, 95. 5, 96, 97, 98, 99, 100. 100, muy bien, 100. Y eso es otra de las cosas. Cuando llegamos aquí a 100, um, sabemos que eso significa 100, ¿verdad? Cuando llegamos a 200, ¿qué pasa, teacher? O sea, miren, de aquí en adelante, todo el rato vamos a estar diciendo 100. O sea, llegamos a 100, ya todo el rato vamos a decir 100. Yo voy a decir 100. Uh, 25, si son 125, 125, 128, 157, 157, ¿verdad? 128, que era 128, y así, todo el rato, 100, esto, 100, lo otro. No es como que solo vamos a decir 110 hasta, hasta el 110, sino que ahí el patrón, como les digo, se sigue repitiendo de esa forma. Pero cuando llegamos a 199, ¿sí? que sería el 199, Ahí solamente lo que vamos a hacer es reemplazar la primera palabra. Vamos a decir 200, que eso ya será 200, ¿verdad? 201, 202, y así mismo hasta llegar a 299. Sí, y ahí reemplazamos el 2 por un 3, 300. Y 399, 4, 400, 400. Y así vamos aumentando. Pero, ¿qué pasa cuando llego al 999? Sí, ¿qué pasa cuando llego hasta allá? o sea, 999. En ese caso vamos a utilizar ya la siguiente, que esa no está aquí, ¿verdad? Pero es el 1000. ¿Sí? 1000, que esto significa 1000 y obviamente vamos a empezar, a empezar, perdón, con one. 1000. One sí, 1000 y ahí una vez más iniciamos con el mismo patrón. 1001 one one para 1001, 1002 para 1002 y así. Eh, ¿Qué es lo complicado y qué es lo que puede llegarnos a causar problemas cuando llegamos, por decir algo, a 1100 y algo? Si yo digo 1120, ¿sí? 1120, para eso en inglés se ideó, como siempre, o sea, en inglés se trata de hacer como que se haga sencillo, se ideó dividir los números así, ya pasando de 1000, en dos, o sea... Fácil, obviamente, de decir 1005, eso no se va a dividir en dos, ¿verdad? Ustedes van a decir algo así. Por lo mismo, eh, cuando hablamos de los años entre el 2000 y el 2010, casi siempre ustedes van a escuchar que la gente dice 2001, 2002, 2003 hasta 2010, que eso sería el 2010. Pero cuando llegamos al 2011, ¿alguna vez han escuchado ustedes cómo se dice 2011 en inglés? Um, Diego, ¿alguna vez has escuchado cómo se dice 2011 en inglés? No. ¿No? A ver, Daniel, ¿alguna vez has escuchado cómo se dice 2017 en inglés? No. ¿No? Enrique, ¿2018? 2018. Ok, eso sería haciéndolo de manera completa, ¿sí? 2018, ajá, en orden sería 2018, pero cuando hablamos de fechas, cuando pasamos ya de la fecha en la que se cumple, ¿verdad? Solo con los ceros, o sea, que tenemos 2000 hasta el 2010, o sea, del 2000 al 2010, como les digo ustedes ahí utilizan siempre 2000, 2001, 2002 hasta 2010. Pero cuando pasamos de ahí, ya tenemos dos cifras. Si ustedes se fijan, tenemos esto, sí. Lo que se hace es que se divide acá. Twenty, one, once, oh, sería, no. Mm, sería twenty, twenty, nine, No. Ajá, twenty, nineteen, dos mil diecinueve, diecinueve. Ajá, dos mil diecinueve. Ajá, twenty nineteen. Si yo lo divido así, esto es entonces el dos mil once, que era la primera pregunta, twenty eleven. Sí, en el lugar que ustedes van a tener que 2011. decir, two thousand eleven, dicen twenty eleven. Eh, y esto más que todo es para cuando llegamos a números más altos. Si ustedes están hablando del dinero que tienen ahorita en el banco, tienen 2.575 dólares, porque ustedes son gente de plata. ¿verdad? Ay, Dios, um, no caos. necesariamente, sí, bueno, bueno. Hágase, hágase, constar, hágase constar que ese solo es el ejemplo, pero no necesariamente cuando hablamos acerca de, um, acerca de eso, acerca de dinero, ahí usamos una forma distinta. Ahí vamos a decirlo de esta forma. Sería 2500. Sí, 2575. Cuando hablamos de dinero, vamos a decirlo así, 2575, porque ahí sí queremos hacer claro, ¿verdad? Sería 25, y esto es una cosa donde suena extraño, porque yo sé que suena raro en español, sería 2575. O sea, porque esto, 2500, es lo que, lo que significaría 2500. Pero como yo lo que estoy haciendo es facilitándolo, lo divido, ¿verdad? En dos. 2575 significa 2575. Sí. 2575. Enredoso al principio, yo sé. Pero bueno, ahorita lo que más nos importa es hablar acerca de las fechas. Y era lo que yo quería poner el ejemplo. Digamos que la humanidad llega al año 2575. Entonces, lo que vamos a hacer sería decir 2575. Sí en los años 2575. Ahora hablando hacia atrás, de los años más, o sea, de los años que ya vivimos, ¿verdad? años que ya existieron. Para hablar de el 1900 85, vamos a decir que alguno de ustedes, no sé si tengo a alguien así con esa edad, alguien que sea del 85. Si a ustedes le preguntan, what year were you born? ¿Sí? ¿What year were you born in? ¿En qué año naciste? Usted se puede complicar la vida, se puede tupir la mente diciendo 1987, que es una cantidad correcta y bien larga. O si no, solo puede decir 1985. 1985. ¿Sí? O sea, eso significa en 1985. Cuando hablamos, hágase constar eso bien, bien claro. Cuando hablamos acerca de los años. Cuando hablamos de dinero es otro pisto, dijo aquel. Cuando hablamos de dinero, entonces ahí vamos a decir 1985, que yo tengo esa cantidad, eso me costó la moto que compré, sí, o sea, compré moto y me costó 1985 eh, dólares, ¿verdad? Entonces yo digo 1985, aunque por eso mismo es más aconsejable cuando hablamos de dinero decir la cantidad completa, ¿verdad? O un redondeado, o sea, podemos decir around $2,000, sí, around $2,000. O sea, en lugar de complicarnos tanto diciendo las cantidades exactas, aunque si se les solicita que digan la cantidad exacta, pueden hacerlo de cualquiera de las dos formas. Ustedes pueden decir $1,985 o $1,985. Sí, pero eso mayormente con dinero. Cuando hablamos de fechas, ustedes solo dicen 1985 y ya se entiende que significa 1985. Teacher, okay, sí, Che. Eh, ¿Sí? No me quedó muy claro lo del, lo del dinero. En, en, por ejemplo, si costara la moto 1985, ¿cuánto tenemos que decir? Ok, le pueden decir de forma completa que sería uh, 1985. Sí, esa es la forma completa. O lo pueden dividir en dos también. Pero lo que harían ahí es, digamos, colocar esto así, ¿ve? Como si fuese una suma, ¿sí? Aquí tenemos 19 veces 100, ¿sí? 19 veces 100. Por eso se dice 1,900. Y luego a esos 19 veces 100 se le suma el 85. Entonces sería 9, 1,985, ¿sí? 19 veces 100 más 85, pero no vamos a decir verdad plus 85, sino que solamente así 1985. Eso um, digamos si ustedes tienen um, 2500, así es cuando más se utilizan este, este tipo de, de los hundreds así para dinero 2500. Sí, o sea, yo tengo 2500, 2500. Um, tengo 8700, sí, lo coloco acá 8700, 8700. 8.700, o sea, siete veces 100, ¿sí? 8.700. Cuando tenemos esto así, estos dos ceros, es que va a ser mucho más común que utilicemos esto, ¿verdad? 8.700. Um, si no aquí otra vez, digamos, tenemos 9.900, 9.900, ¿sí? 9.900. ¿Ya más, más clarito, Enrique? Más o menos, vamos acercándonos a la luz. Ya. Yeah. Ok, thank Muy you. Muy bien, you're welcome. Muy bien, eso, o sea, sé que no es parte del, del curso, no necesariamente eso es algo que les tenía que enseñar, pero son detalles que a mí me gusta cubrir porque, pues, son cosas importantes que a veces podemos escuchar. Digamos que ustedes, por cualquier cosa de la vida, ven una película en inglés y escuchan que, que hablan, ¿verdad? En 1987, o sea, y ustedes se pueden quedar pensando, ¿qué significa 1987? Yo sé que 1987 significa 19 y 87 es 87, pero ¿por qué, ¿por qué dicen 1987? O sea, ¿a qué viene eso? Pues ustedes ahora ya saben que eso significa que en 1987, o sea, la historia o lo que sea que están diciendo se remonta a esa edad, ¿verdad? Asimismo ustedes pueden decir, o sea, el año en el que ustedes nacieron. Um, ¿Cómo se diría el tuyo? A ver, um, Aníbal, ¿cómo se diría el año de tu nacimiento, Aníbal? No lo habían pensado. El año, el el año. año de mi nacimiento. Sí. Ok, te echo la mano. Te echo la mano. ¿En qué año naciste, pa? 1986. 86. Y cerquita, sí, casi lo dije ahorita. Yo dije 19, <laughs> 1987, solo le quitábamos uno. 1986. 1986. 1986. Si alguien te dice, ¿verdad? 1986. ¿Cuándo naciste? le puede decir, diga, por decir algo, ¿verdad? May 27, 1986, el 27 de mayo del, del 86. No sé, ni no, cerca. El 11, ¿verdad? disculpame. Ah, ni cerca. <laughs> el 11. El, ¿El 11 de qué? De, de junio. Ah, de junio. Pues no, ni cerca le anduve. No. Ok, no, me falló la pelota esta. Bueno, este. Diego, ¿cómo dirías el año de tu nacimiento, Diego? nineteen nineteen se da nineteen ninety three mil novecientos noventa y tres six ah ni nineteen ah misma, el mismo año que yo entonces okay nineteen ninety six sí nineteen ninety six mil novecientos noventa y seis nineteen ninety six muy bien um... Uh, no, <laughs> Games, ¿cómo se diría Games eh, tu año de nacimiento? 1971, 1971 muy bien, 1971. A ver, Alfredo, ¿estás ahí? Yes. Ok, Alfredo, how would you say your birth year? El año de tu nacimiento. 1990, 1990, muy facilito, ah, ¿eh? 1990. Jancy, um, how would you say your birth year? Ellas no dicen la edad. No, pero el no, año, sí. año de, de nacimiento. Tengo 38. Ah. No, el año, el año, el la, año. La calculadora, uh -huh. la calculadora. 1993 <laughs> 1993 muy bien. Uh -huh. Güey, dijo que tiene 38. Mentira. Ajá. Sí, porque si es 93, entonces como tres años mayor que mí y tiene 38, what the heck, qué mundo es este. Tengo 28. <laughs> Mata, tengo 28? Hey. Bien dijeron, <laughs> bien saben ustedes que no dicen la edad. Ok, um, muy bien, entonces... Eh, tener cuidado con eso, importantísimo que el primero se diga bien, 19, sí, porque escuché que a algunos más o menos se les salía y que decían 90 y no, así entonces son del año 9000, 90 y algo, sino que 19, sí, 1990 something o 1980 something, 1970 something. Entonces así lo vamos a decir, 19, que suene ese teen al final. Muy bien, ¿alguna duda que tengan con esto de los números? Sé que hay cosas, ¿verdad? Que puede ser que, nos, que no, no se nos vayan a grabar al 100%, por eso las clases sí quedan grabadas para que las vean después, porque he cubierto cosas que no necesariamente estaban incluidas acá. Pero ¿alguna duda que tengan ahorita? No, vaya, ok. Después no digan que yo no les dije. Um, so, the next topic, el siguiente tema al que vamos a pasar ya dejando los números atrás, ¿verdad? Espero que todos sepan ahora cuando les pregunte cómo se dice 58 en inglés, que me digan rapidito ahí 58, o sea que no tengamos esa, esa duda, o si no, pues que sigan practicando, ¿verdad? Por su parte. Ahora, recordamos esto de las WH questions, estuvimos hablando acerca de ellas hace poco, eh, cómo se utilizan o más o menos qué significa cada una de ellas. Sabemos, verdad, ahora un poco mejor cuál es el significado, cómo podemos util utilizar what, where, when, which, how, who, and why, y también conocemos acerca de la existencia de algunas subdivisiones, como lo que les mencionaba, perdón, como lo que me mencionaba anteriormente de whose, o también how much o how many, verdad, que son otras de las variaciones que podemos utilizar de wh questions. Um, estas, como les decía, son las, las formas de preguntar más comunes que existen en inglés. Cuando ustedes quieren saber los detalles acerca de algo, quieren conocer uh, mejor el qué, el dónde, el cuándo, el cuál, el cómo, el quién o el por qué de algo, van a utilizar estas. Diferente a cuando se, solamente quieren saber si algo sucedió o no, ¿verdad? Ahí es donde utilizamos las yes-no questions. Y estas se acompañan muy a menudo. Con el verbo be. Recordemos que, o sea, para este tipo de cosas, el, el be va a ser um, utilizado dependiendo del sujeto, ¿sí? O sea, dependiendo como de a qué se refiere. Por ejemplo, aquí alguien me puede decir, hey teacher, porque aquí dice is y lo siguiente es you, o sea, o your, que es una referencia a algo que debería ser con are, pero no necesariamente. Se debe prestar atención, ¿verdad?, a lo que se va a decir. Porque aquí estamos hablando de your name, lo que es tu nombre, lo que pasa a ser también una clase de objeto que puede ser reemplazado por it. Por lo tanto, se utiliza is. ¿sí? What is your name? ¿Cuál es tu nombre? Um, para todas aquellas cosas que tengan que ver, ¿verdad? Con preguntar acerca de lo que es propiedad de alguien más, utilizaremos siempre is. O sea, si yo voy a preguntar como... Um, cuál es, qué sé yo, tu apellido, cuál es tu casa o dónde está tu casa, cualquier cosa que le pertenezca a alguien más, nunca voy a utilizar are a menos que esta persona tenga dos o más de esas cosas, porque si esta persona tiene dos casas, entonces yo le puedo preguntar, ¿verdad? Where are your homes? Sí, porque estamos hablando de dos casas. O houses. Where are your houses? Porque son dos casas. Pero si solamente es una, where is your house? Sí, ¿Dónde está tu casa? Esa es la única como consideración que se debe tener cuando vamos a utilizar este tipo de preguntas utilizando también el be. Aquí esto fue un error a la hora de colocar el ejemplo porque aquí no estoy utilizando el be y la idea principal es utilizar el be. Pero ahorita voy a aprovechar ese error para uh, corregirlo en vivo. Sí. Which is um, your main color, let's say. Which is your main color? Oh, sorry. Your, your, main color. Sí. ¿Cuál es tu color principal? O sea, eso, ese main, se puede utilizar cuando ustedes quieren hacer una pregunta acerca de preferencia sin necesariamente utilizar favorite. O sea, no siempre va a ser así. No en todas las ocasiones se puede utilizar pero si yo a alguien le pregunto which is your main dish cuál sería como tu plato principal o sea significa también verdad el plato que más te gusta um, which is your main team cuál es tu equipo principal o sea main significa principal casi siempre a veces también se puede utilizar como central pero which is your main team cuál es tu equipo principal o sea en lugar de decir which is your favorite team que sería cuál es tu equipo favorito sí which is your main muy bien, um, entonces tenemos, what is your name? Where are you from? Aquí tenemos una vez más que utilizamos are porque la siguiente es um, you. Aquí, por ejemplo, decimos, when are you coming home? When are you coming home? Which is your main color? How old is he? Aquí volvemos a utilizar is, ¿por qué? Porque el siguiente, o sea, la siguiente palabra, o el nombre, o el sujeto de esta oración viene siendo una tercera persona, un él. Así que por eso yo pregunto con is. Luego, who is your favorite person? Una vez más tenemos, ¿verdad? Que esto es una posesión, no necesariamente un sujeto, sino una posesión. O sea, lo que significa que esto es de esa persona con la que estamos hablando. Y como también estamos hablando solo de una persona, favorite person, significa que podemos utilizar el is. Si aquí fuese people, recordemos, eso, eh, es una cosa que se debe tomar muy, muy, muy en cuenta también, los plurales de algunas palabras, porque esta no vamos a decir persons, ¿sí? Esto es un error gravísimo, persons no, no se dice, sino que esto, cuando vamos a hablar de dos o más, esto significa persona, ¿verdad? Bastante fácil, se va a reemplazar con people. Si alguna vez ustedes habían visto esta palabra people o habían escuchado y no sabían qué significa, pues se utiliza para decir personas o también gente. O sea, como si hay dos o más, ya podemos decir en español gente, ¿verdad? Y para el, um, para el inglés de eso, pues se utiliza people, ¿sí? Luego, why are you happy? Una vez más utilizamos are porque estamos hablando solo con una persona, ¿sí? Why are you happy? ¿Por qué estás feliz? Uy, ese fue un error. Se suponía que ustedes me iban a ayudar a traducirlas, pero bueno, ya, ya les dije una. Um, Jorge, ¿qué significa esta, Jorge? Está bien fácil, ¿verdad? La primera. Sí. ¿Cuál es tu nombre? Exactamente, ¿cuál es tu nombre? ¿Y what is your name? ¿Cuál? ¿Cómo se llama? No, I'm, I'm asking you, what is your name? ¿Qué? What is your name? My name is, ajá, exacto. Ah, is George. George. Ajá, my name. My name is George. Jorge. Jorge, muy bien. My name es Jorge. Good. Ok, la siguiente, uh, Fidel. A ah, Fidel, no lo hemos hecho hablar hoy. Miren, ahí solo se los ha estado riendo Fidel todo el rato. Okay, hey, Fidel. Um, ¿qué significa primero? ¿Qué significa Where are you from? ¿Quién eres? ¿Quién eres tú o algo así? No, where, where. No where, recordamos where. qué significa where, Jorge. ¿Cómo es, Jorge? Fidel. ¿Dónde? ¿Dónde? Muy bien. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Sería. Where are you from? ¿De dónde eres? ¿Dónde? ¿De dónde eres? Where are you from? Sí, vamos a practicar eso. Ok, Jorge. Uh, Jorge Mango, se me quedó pegado ya. Fidel, where are you from, Fidel? tan buena aventura okay. recordemos tenemos que utilizar también esto miren vamos buena ¿sí? San Buenaventura I am from así era va, Son tan aventura creo que, así. Es que se oyó más fácil así va ah, sí pues sí, sí suena mucho más fácil así pero creo que así es buena aventura es pegado no así es así okay. es. good muy bien Um, la siguiente, vamos ahorita con. ¿Dónde está Julián? Que creo que Julián anda nervioso hoy. Ahí está. Ok, Julián. Hoy. ¿Qué significa, when are you coming home, Julián? Um, cuando regresas a casa. Muy bien, cuando regresas a casa. When are you coming home? Sería. Um, si yo ya estoy en mi casa... Aquí te voy a ayudar porque esta es una complicada. ¿sí? Sí, si yo estoy en sí, mi casa... Sí, ajá, yo puedo decir solo... I'm already I'm home. ¿Sí? I'm already home. Esto significa... Ya estoy en casa. I'm already home. Si alguien te pregunta... I'm already home. I'm already, home already home. Si alguien te pregunta... Okay. ¿Cuándo vas a empezar la tarea? ¿Sí? When are you starting the homework? Tú le puedes decir... I'm already doing it. Sí, ya la estoy haciendo. Already significa como ya, verdad? O sea, estoy haciendo eso. Already. Entonces, um, okay. si alguien te pregunta, When are you having dinner? Cuando vas a cenar? I'm already having it. Si ¿Sí? ya estoy comiendo. Así que, ajá. I'm already. When are you coming home? Cuando vienes a casa? Which, I'm already home. Which, ya estoy yes, which is your main color? Which is your main color? Which is your main color? Um, Ajá, Neftalí. ¿Qué significa esa Neftalí? Ya que estamos aquí. Te los acabo de decir. Eso se lo dije. Solo, eh, solo sé que principal, color principal, pero Wish no sé. ¿Cuál? Wish. ¿Cuál? Ajá. ¿Cuál es, ah, su, ¿cuál es sí, tu color qué, favorito? O sea, ¿se ah. Ajá, exacto. Se puede interpretar ah. como cuál es tu color favorito. Which is your sí, main sí. color? So, Neftalí. Which is your vamos a ponerle favorite para para que nos sintamos como todos. So what is your favorite color? Or which is your favorite If, color? My favorite color is green. Muy bien. My favorite color is green. is green. Great. Muy bien. Esto una vez más una cosa que se me había olvidado comentarles acá, ¿verdad? Es que cuando hablamos con which, como les dije la vez pasada por lo general, es cuando estamos ofreciendo opciones. Tenemos uno, dos, tres, cuatro opciones. Sí, si yo les digo, which is your favorite color? Uh, aquí yo debería haber colocado, por ejemplo, green or blue. Y aquí, digamos, vamos a quitar, a quitar esto. Which is your favorite, green or blue? Sí, ¿cuál, te gusta, ¿Cuál te gusta más o cuál es tu favorito? ¿El verde o el azul? Porque cuando decimos which. Como les dije la vez anterior, vamos a ofrecer nosotros, o sea, el que está haciendo la pregunta ofrece las opciones. En cambio, cuando usamos what, es porque queremos saber de manera directa desde la persona cuál es la opción. Si sí, no le estamos ofreciendo opciones, sino que esa persona nos va a decir a nosotros directamente cuál es la que le parece mejor. Aquí, si yo digo, which is your favorite, uh, vamos a decir, uy. Sí aquí abro debate, dijo que Barca o Madrid, which es your favorite? Entonces, yo te estoy haciendo la oferta, ¿verdad? De los dos equipos. So, aquí podrías decir, my favorite is, is Barca, of course. Sí, obvio que el Barça. Entonces, uh, ahorita los dos andan dando lástima, pero ah, vea, se tenía que preguntar. Um, pero eso es lo que, lo, que, lo que deberá ser siempre tomado en cuenta. Cuando hablamos acerca del which o cuando utilizamos el which para hacer una pregunta, ofrecemos nosotros las opciones. Si yo digo, ¿verdad? ¿Cuál de estos dos te gusta más? Y la persona lo que contestará será pues con esa opción, ¿verdad? ¿Cuál de las, de las que se le ofrecieron le parecen más? Uh, aquí yo puedo colocar más, no significa que solo son dos, ¿verdad? Yo puedo decir, ¿which is your favorite? Barça, Atleti. Um, Cádiz o Madrid o sea, ustedes están ofreciendo diferentes no solamente pueden ofrecer solo dos sino que pueden ser varias Which is your favorite? Is your favorite? Barça, Atleti, Cádiz o Madrid, y ya se lo dice la persona la opción que le parece más favorable muy bien, pero eso será algo que se deberá poner bien ahí, ¿verdad? El pin sobre eso. Cuando hablo con Witch, yo doy las opciones y o sea, lo que quiero es que la persona elija dentro de esas opciones. Muy bien, la siguiente. Uh, con la siguiente me va a ayudar Daniel. Qué cómodo, ¿te ves, Daniel? Ya sabía, ya sabía. Ya sabía, siempre. <laughs> Daniel, ya sabe todo. ¿Qué, okay, Daniel? ¿Cómo va a quedar el bar? Eh, ¿Cómo es cómo va a quedar la cerda con México entonces? Si ya sabía. Ah, ah, a ver. No, perder. <laughs> no, hey, no, hombre, qué esperanza. Pero ahí vas a estar el miércoles así. De... <laughs> ok, Daniel. ¿Qué significa how old is he? ¿Cuántos años tiene él? Ok. Cuántos? ¿Sí? ¿Cuántos años tiene él? Ajá. Sí, ¿cuántos Ajá. años tiene él? Eso sería la mejor forma de traducirlo en español. Ok, ¿y te sabes la edad de alguno de los que está acá en la clase? espérate, vamos a cambiar la cide. Vaya. Hace ratito lo dijo, así que espero que te acordes. Solo hay una allí en todo el grupo. Veo so que tenía tenía 20, 20 qué? H. Yes, there you go. Yes. So, so how old is she? How old is she? ¿Cómo se cómo se diría la respuesta? ¿Cómo uh, sería? She she's, she's, is she's, 28. sí lo puedo dejar hasta eight. ahí, yo puedo decirlo, ¿verdad? She is 28. O sea, y eso está mm. bien. O también puedo decir, She is 28. Uy. Years yeah. old. Sí. Uh, she is 28 years old. old. Uh -huh. Eso puede, puede, puede funcionar, o sea, en una cuestión así como más eh, relajada, ¿verdad? Yo solo digo, She is 28. Sí, ella tiene 28. Pero si estoy queriendo como conversar de manera seria con alguien y todo... She's 28 years old. Sí, tiene 28 años. Porque eso se, así se podría traducir. Tiene 28 años. Ok. Um, aquí tenemos que esto fue solo para darles el ejemplo. Así que lo vamos a cambiar a lo que teníamos originalmente. Who is your favorite person? Um, Mauricio. A Mauricio casi no, le, casi no le preguntamos. Así que Mauricio. Ahorita ha llegado su momento de brillar. ¿Qué significa primero en español, Mauricio... ¿Who es your favorite person? Sin pena machuca. Ajá. ¿qué significa? <laughs> ¿Who es your favorite person? ¿Qué significa eso? Mm. Está diciendo ahí de que son... ¿cuál es mi persona o qué? ¿Quién? ¿Quién es mi persona favorita? Exacto, teníamos la idea cercana. Muy bien, ¿quién mm. es mi persona favorita? Y ahora le pregunto directamente: ¿Who is your favorite person? Eh, sería. Mm, 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 mm. Scarlett Johansson, sí. <laughs> no, <bechale>. uh -huh. <laughs> ¿Who is your favorite eh. person? No, ayúdenme, ayúdenme. My boss. No, yo no sé. Y puede, My ser, wife. puede ser su hijo. Su hijo, si But tiene. Wife. My son. Puede ser <laughs> Messi, no sé. Boyfriend. My boyfriend. Uh, <laughs> I I, 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 I <laughs> Okay, bueno. bueno. <laughs> Who's your favorite person? Y esa sería una de las respuestas más largas, miren. Porque aquí se va a utilizar casi todo. My favorite person is La Tenchis del libro. No sé cómo escribe que Celiber, es hay que lo hasta ahí. La Tenchis. Sí, my favorite person is La Tenchis. Si fuera su hijo, su hija, usted podría decir My favorite person is My daughter. No, My daughter para mi hija. O My wife para mi esposa. O My son para mi hijo. Ok. Um, una, una cosa, un detalle, por si a alguno de ustedes se les ha perdido una cajita de Fury de la verde, ¿ya se fijaron dónde estaba? ¿Ya la vieron ahí donde, donde las tiene? Mauricio las tiene ahí en la casa, bien, Al Sabe las tiene ahí. ¿Mm? Qué errores que comete, como no, no escondió para nada el crimen. <risa> <risa> bueno, eh, la siguiente, esta sí, es una complicada. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Eh, en esa pregunta... Si yo respondo, is my mother, ¿está mal o, o estoy siendo desporté? No, es, no está mal, no está mal, pero deberíamos decir así, it's. Sí, acordémonos de eso. It's okay. my, my mother. Ajá, it's my mother. Aunque conste una cosa aclar aclaratoria, que en inglés cuando decimos mother, eh, eso sí es como un poquito, digamos, sin cariño. Si yo digo my mom, eso es mucho mejor. Sí, it's my mom, porque ahí se, se dice como con un poquito de cariño, pero si yo digo es my mother, es como que en español digamos es mi madre. O sea, casi nadie dice mi madre, ¿verdad? O sea, tal vez lo decimos como en, en son como medio de broma o así. O sea, como por decir no, es que tengo que hacer un mandado para mi padre. O sea, pero casi nadie dice mi, mi, mi padre de esa forma. Entonces, por lo general sería mi papá, mi pa, mi papi o así. Entonces. Um, lo mismo en inglés, ¿verdad? It's my mom suena como más cariñoso. Si yo digo it's my mother, suena muy, muy formal. Pero, ajá, it's my mother puede ser otra, otra de las opciones. O sea, solo decir it's. Um, si alguien quiere decir, eh, qué sé yo, Scarlett Johansson, aquí pueden decir solo it's Scarlett Johansson. Sí, O sea, es Scarlett Johansson. ¿Por qué? Si es una, una persona, ¿por qué yo utilizo it acá? Porque como me estoy refiriendo a eso, ¿verdad? A una persona, ¿sí? O sea, no dice, no dice acá, Is she your favorite person? Sino que aquí dice, Who is your favorite person? Tu opinión. Entonces, en lugar de solo decir, como en español tenemos ya la costumbre, Es mi mamá. En inglés, como necesitamos utilizar este bendito sujeto, entonces por eso se utiliza el it. ¿Sí? It's my mother. Ya les he dicho que el it, o sea, se utiliza siempre que no tenemos como un sujeto claro, eh, para una respuesta o para una oración. Muy bien, esta es la última. La última será un poquito más complicada para contestarla, así que no sé, ¿quién, ¿quién se le mide a la, a la why are you happy? Yo la quiero sentir Ok, Jansi ¿qué significa, Yo... ¿qué significa why are you happy? ¿Por qué? ¿Por qué estás Porque estás feliz. ahí vienen los años, dice. Muy bien. ¡Ah! Okay. ¿Por qué estás feliz? Um, So, the question for you. Why are you happy? I mean, are you happy to start with? Yeah. Okay. I'm happy. So why I'm, are you happy? I'm very happy for the smile of my son. Okay. No sé si lo dije bien porque no sé si es I'm very happy. So, no, o es I'm very, no, I'm so happy. No sé. <laughs> no, eso está bien. Sí, I'm very happy. Okay. Aquí recordemos okay. lo que les dije. Este es como un espejo. El why. ¿Y qué otra palabra les dije yo que se utilizaba? Para contestar a un why. Be. Because. Because. Ah, because. me faltó. Son el como be. un espejo. Sí. O because. sea, les digo. Um, si yo pregunto con why, es con because después. Entonces, I'm very happy because, because the smile of my son. Of my son. Entonces no es eh, for de. El, el for sería si yo estoy explicando, digamos, el, el por qué yo hago algo. O sea, como si okay. alguien me pregunta, eh, ¿por qué te levantas temprano a trabajar con tanta energía? Esa pregunta sería larga en inglés, ¿verdad? Pero podría ser, Why do you always wake up so active and so early? Entonces yo digo, for the smile of my son. Eso es como para poner el punto, es para o por, para lograr eso, ¿sí? O sea, es mi objetivo, sí. por decir así. Pero cuando yo voy a explicar sí. el motivo de algo, si me preguntan por qué estoy yo en un lugar o por qué estoy haciendo esto, ahí utilizo el um, because, porque es una explicación. Pero cuando es como por un objetivo, cuando estoy hablando acerca de para lograr esa meta, entonces yo ahí sí puedo utilizar el for, ¿sí? Um, sí. Como sí. si alguien me pregunta... Why did you have pupusas today? Bueno, well, no, 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 no. Why did you buy pupusas today? Ahí yo puedo decir el por qué compraste pupusas hoy. For my dad, ¿sí? Para mi papá. O sea, esa es como la, la misión que yo tengo con estas pupusas, ¿verdad? Las llevo para mi papá. Entonces, ahí, no puedo, ahí sería raro si yo digo because of my dad. Porque si yo digo because of my dad, ahí significaría que es porque mi papá me dijo, básicamente. O sea, es lo que se, se entendería, ¿verdad? Si yo le digo a alguien because of my dad, ¿sí? Um, diferente si alguien me pregunta why are you so angry o sea por qué estás estás tan enojado entonces es una explicación la que se está pidiendo y ahí eh, yo puedo decir verdad because of my dad por mi papá o sea porque me, me hizo enojar por decir algo se va a entender eso verdad el el motivo de mi enojo es eso específicamente entonces el because es para explicar y el for es como para poder hablar acerca como del objetivo que yo tengo con esta otra cosa por la cual me están preguntando. Ok. okay. O sea que cerca andábamos con la idea de utilizar el, el for, o sea, porque sí andábamos cerca. Pero como una cosa importante es que cuando una pregunta de why se pueda contestar eh, con for, es que casi siempre la pregunta va a ser larga. Sí, esa es una forma en la cual podemos como más o menos identificarlo. Que si alguien me pregunta, ¿Why? Y una cosa ya explicada, ¿verdad? Como por decir así, um, ¿Why is it so important for you to get those flowers? Porque es tan importante para ti obtener esas, esas flores. Entonces yo ahí puedo decir, uh, they are for my mom, ¿sí? Son para mi mamá. Entonces, eso explica el por qué para mí es tan importante obtener esas, esas flores. O sea, ese es como mi objetivo, ¿verdad? Porque son para mi mamá. Uy, pero bueno, ya son las nueve y 3. Ya el tiempo se nos agotó. que es SAT? vez hablando. Sí, una vez más se nos agotó el tiempo. Una pero... consulta. Sí, Fidel. Que es con respecto a lo que se va avanzando en el trabajo, que allí. Este, donde dice finales o creo que es el examen, te puede mm -hmm. ir atiendo o, ¿Sí? o no sí, esperamos. Usted, eh. No, se lo puede hacer sin problema. Si tiene el chance, ah, si, bueno. tiene, si tiene ya las ganas, lo puede hacer. Va, está bien. Okay. Porque está bien. el domingo, el domingo me tocó trabajar. Uh, okay. Sí, no hay tal, sí. Gracias. Okay. Bueno. ok guys. Um, thank you very much for being here. Uh, see you guys tomorrow. Hope you have a great night. And bye bye. Uh, see you tomorrow. Okay. Bye. 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 bye, -bye.